belleza en el mundo no entiendo, porque la gente está triste y hay tanto dolor. Si levantara los ojos al cielo verían que de allí sale luz y hay amor. Siempre, siempre es hermoso vivir, la, la, la. Siempre, siempre es hermoso vivir, la, la, la. Siempre, siempre es hermoso vivir, la, la, la. Si aprendemos a amar, siempre, siempre es hermoso vivir. Siempre, siempre es hermoso vivir. Siempre, siempre es hermoso vivir. Si aprendemos a amar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, humildemente pidamos a nuestro Dios su perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que no es digno de este nombre y a comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. La senda del justo es recta. Tú anallas el sendero del justo, en la senda de tu juicio. Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansia de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra, y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas no las realizas tú. Señor, en el peligro acudimos a ti, cuando apretaba la fuerza de tu escarmiento. Como la preñada, cuando le llega el parto, se retuerce y grita angustiada. Así éramos en tu presencia, Señor. Concibimos, nos retorcimos, dimos a luz, viento, no trajimos la salvación al país, no le nacieron habitantes al mundo. Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo, porque tu rocío es rocío de luz y la tierra de las sombras parirá. Palabra de Dios. El Señor del cielo ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sión, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de su ruina. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva la súplica de los indefensos, y no desprecies sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde el sexto santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y liberar a los condenados de muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Aleluya, aleluya, porque grande es tu amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Mis hermanos, si hay un pasaje del Evangelio que yo considero mi favorito, es este. Porque es una invitación que nos hace el Señor con todo cariño, con tanto amor. Vengan a mí, todos los que están agobiados, todos los que están cansados. Vayamos entonces al Señor siempre que tengamos algún problema. Y Él nos buscará la solución a nuestro problema, iluminando nuestra mente con el Espíritu Santo. Cada vez que tenemos alguna angustia, algún dolor, vayamos a Él, porque Él sencillamente podrá darnos la paz que estamos buscando. Ante las ansiedades del mundo, el Señor siempre está dispuesto a aliviar todas esas ansiedades, a eliminarlas de nuestro corazón. Cuando tengamos alguna duda, vayamos a Él, porque Él nos puede también iluminar en cualquier momento. Cuando estemos buscando soluciones a las situaciones por las que estamos viviendo, ¿quién más que Él? El Señor es el maestro en humildad, el maestro en paciencia, el maestro en mansedumbre, el maestro en todas las virtudes, porque vivió y practicó todas las virtudes cristianas. Y por lo tanto, a Él es el único que tenemos que recurrir. A Él es el único que tenemos que buscar cuando estamos perdidos en los caminos de este mundo. Cuando Él nos dice que su yugo es llevadero, su carga es ligera, pensemos en la cruz que todos nosotros tenemos que cargar todos los días. Y esa cruz se hace llevadera, se hace liviana, porque Él mismo es el que está cargando la parte más pesada. En todo momento que nosotros tengamos alguna necesidad, antes de ir al médico, antes de ir al psicólogo, antes de ir al sociólogo, lo que sea, antes de ir a cualquier otra persona, vayamos al Señor, que Él es el maestro, Él es el médico, Él es el que tiene la solución a todas nuestras situaciones. Que Dios les bendiga. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria en el cielo. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos todos del mismo Padre Celestial, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, Toñito. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Viva Jesús sacramentado. Que viva y por siempre sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Que viva y por siempre sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Que viva y por siempre sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Que viva y por siempre sea amado. Buenos días. Les pregunto, ¿quieren rezar como normalmente lo hacemos o como lo hicimos la semana pasada? Que era siguiendo el rezo, ¿verdad? Ayudado con estos hermanos. ¿Estaba bonito? ¿Quieren seguir el rezo con eso? Muy bien, está bien. Pero vamos a comenzar con el oficio. Voy a poner primero, las laudes primero y ya luego, pues después el oficio de lectura. Déjame buscarlo aquí un momentito. Ok, vamos a comenzar con las laudes. Recuerden que en el momento del himno lo van a ver diferente, el himno, pero los salmos son los mismos. Lo que pasa es que esta aplicación es española y el himno cambia. Entonces buscamos ahora el oficio de lecturas. Entonces, como en las laudes siempre se reza el invitatorio, que es el Salmo 94, pues pasamos directamente al himno. Del oficio de lecturas, pues el himno, obviamente sabiendo que el himno pues no va a coincidir por el hecho de que esta aplicación es española y ellos se están dejando llevar del breviario que se utiliza tanto aquí en Puerto Rico, en México y en Argentina. Pero los salmos son los mismos, porque la salmodia siempre es igual para las 4 semanas. les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.